Vero. Sí, porque hoy presento La Traviata, la famosa ópera de Giuseppe Verdi, pero interpretada por el Ballet Nacional Danza, del cual su director es Iñaki Urlesaga. Ahora Facundo nos va a contar que lo estuvo viendo en otra... Es nuestro especialista en ballet. Sí, 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 lo vi. Pero hoy vi otro espectáculo, ahora casi digo algo que dice desde el barrio, pero por suerte no lo digo. No, ahora ni lo voy a decir, no. Pero nos quedamos todos con las ganas. No. En este caso se está presentando gratis en el Teatro Coliseo desde el 27 de octubre, cuando fue el estreno, que fue increíble la cantidad de gente que fue. Y como es gratuito, uno puede ir a sacar las entradas todo el día ahí en Marcelo T. de Alvear 1125 hasta media hora después del espectáculo. Igualmente recomendamos que vayan temprano, están hoy y mañana termina. Reiteramos La Traviata de Giuseppe Verdi, que está interpretada en dos actos, y también está la Orquesta Académica de Buenos Aires, dirigida por el maestro Carlos Calleja, que es majestuosa. Se presenta gratis, volvemos a reiterar, y en un ambiente bien francés de París, habla de la historia de amor trágica de Violeta y Alfredo, que se desarrolla en este ballet narrativo, porque Iñaki tomó el desafío de ponerle zapatillas de punta, ¿no?, a una ópera de Giuseppe Verdi, y realmente consiguió algo notable. Y hay que destacar, reiteramos, de que es absolutamente gratuita. Son dos actos en Marcelo T. de Alvear 1125 en el Teatro Coliseo. Iñaki Urlesaga es el director del Ballet Nacional Danza desde el año 2013. Después vamos a contar un poquito sobre cómo surgió todo esto. Y también es el intérprete de Alfredo, este joven noble que anhela conocer a Violeta, una famosa cortesana de la época, ahí en Francia, en París, interpretada por Gabriela Alberti. Pero si les parece, lo escuchamos justamente a Iñaki Urlesaga. Y en la columna de espectáculos hoy tenemos el lujo de estar con Iñaki Urlesaga, quien vayan a laburar en las 7:50. Gracias, mil gracias por estar, Iñaki. De nada, nuevamente. Sí, acá estamos con algunos problemitas de comunicación y me estabas contando todo lo que estás realizando como director del Ballet Nacional Argentino y toda esta posibilidad de ver estos espectáculos increíbles de ballet de manera gratuita en todo el país. Sí, por suerte la política cultural de Nación, todas las actividades que realizan artísticamente son gratuitas, lo más federal posible, y abiertas a todo el público. Bueno, el ballet es una de las ramificaciones que tiene cultura, y es muy lindo la verdad ver la gente que se acerca, que tiene curiosidad por ver bailar, otra gente que puede no tiene otra forma de entrar a un teatro y viene y disfruta del espectáculo y lo agradece. Realmente es algo muy importante lo que sucede a nivel sociológico, porque bueno, en la Argentina no todo el mundo tiene la virtud o la fortuna de poder comprar una entrada. ¿Y se ve público que no es asiduo o diferente? Tiene de todo. Tiene la gente que le encanta el ballet, la gente que viene a ver la ópera, la gente que viene a ver el nivel arte a la vida, gente que consiguió entradas por primera vez para entrar a un teatro. Tiene de todo. Realmente es totalmente heterogéneo lo que se encuentra. Recordamos que La Traviata está en el Teatro Coliseo, lo van a poder ver hoy y mañana a las 20 horas, que desde las 12 horas hasta las 19:30 se pueden retirar las entradas absolutamente gratuitas. Hasta las 19:30 digo, porque a las 20 ya empieza la función en Marcelo T. de Alvear 1125. Y que vengan lo más temprano posible, porque se retiran rápido. Me imagino que vuelan, ¿no? Porque bueno, es enorme la capital federal y por ahí, por más que hagamos 6 funciones, la gente se queda con ganas. Y no siempre se tiene la oportunidad, la oportunidad de retirar una entrada. Entonces, sinceramente, la gente que quiera que venga, porque se van rápido. ¿Cómo fue el estreno, Iñaki? El estreno fue caótico, fue el viernes pasado. Porque como todo estreno, siempre es... algo que anda más allá también en el aire de lo que correspondería, pero bueno, no importa, es parte de... Yo siempre digo que el estreno es la peor función,
ojalá que no hubiera nadie y vendrían todos después. Una vez que todo eso se acomoda y todas esas piezas están aceitadas, después la obra fluye y es lo que disfruta el público y mucho más los artistas. Pero el estreno fue algo como siempre suele ser, digamos, la primera gran prueba, cuando se abre el telón y está el público. Vos habías estrenado La Traviata en el año 2009, primero en Salta y después en Buenos Aires, ¿no? La primera vez que la realizaste. Mismo acá en el Coliseo. En el mismo. Mira ahí. Qué casualidad. Ahora, dos, termina La Traviata. ¿Cómo continúa este trabajo tan importante que estás haciendo como director del Ballet Nacional? Este bueno, trabajo bien, de docente en también. En Córdoba, estuve también en Rosario, en Buenos Aires, vamos a Mar del Plata, vamos a 13 de Febrero, vamos a varios lugares del interior y después lo mismo hasta diciembre, hasta el 30 con Lago de los Cisnes. Son las dos fechas que vamos a estar arriba del escenario gratuitamente para todo el público. Qué bien, la verdad, bueno, ya lo estamos adelantando para la gente que esté escuchando aquí en las 7:50 en Vayan a Laburar. Así es, así que hasta el Colón gratuitamente no paramos. Qué bueno, realmente. ¿Cómo te sentís con este trabajo de docente que es diferente, ¿no?, a lo que hiciste antes? No te creas, es más o menos lo mismo con, ¿sí?, 60 personas adelante. Claro, por eso mismo decía, es un grupo enorme. 18-60. La enseñanza es la misma, la disciplina es la misma, el aprendizaje es parte de la carrera. Nada más que, bueno, el número es más grande y con el estado también todo es diferente, pero en realidad tampoco nada ha cambiado tanto, sino que en algunos aspectos uno tiene mejores posibilidades para hacer cosas más interesantes, seguramente, probablemente. Además es como creado por vos, ¿verdad? En parte sí, y en parte no. Uno propone y está dispone, digamos. Te cambia el rollán pero sí, es mucha la ideología en lo que yo siento que el país necesita, que es a donde uno debería de apuntar, y en otro en lo que se puede completar, y no hay siempre una decisión, un acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, hay una contestación como se dice ahora. Claro, claro. Bueno, Iñaki, mil gracias y felicitaciones por lo que están realizando. Es muy importante realmente que todos tengan acceso a la cultura y en este caso, bueno, estamos hablando de La Traviata, esta historia de amor trágica entre Violeta y Alfredo, después El Lago de los Cisnes. La verdad, una maravilla. Felicitaciones. Gracias por el tiempo y, bueno, por permitirme decirlo. Por favor, gracias a vos.